El circuito del mal lo dijimos en su día, se forma de esa pequeñez que se va haciendo más grande. Bueno, pues el circuito del bien también funciona así. Así que es cuestión de revertir el circuito. Si yo poco a poco me he ido acostumbrando a hacer ciertas cosas mal, poco a poco puedo dejar de hacerlas. Si poco a poco fui metiendo, empezando con una mala palabra, con un mal gesto, que luego empezó con un mal comentario y acabó en una crítica feroz, de la misma forma puedo acordarme de esa persona, rezar por ella, irme acercando poco a poco, incluso echarle una mano si puedo, con su problema. Los dos circuitos funcionan igual, pero hay una tremenda salvedad, y es que el circuito del bien siempre está apoyado por la gracia. No es una tarea solo nuestra, decíamos el primer día, somos sagrada de Dios. Todo mi empeño, toda mi fuerza de voluntad es necesaria, pero siempre estará la gracia conmigo cuando decida hacer las cosas bien. Luego, no son igual de fuertes los dos circuitos, depende de mi libertad y de mi decisión. Cuando uno, a pesar del sufrimiento, ha elegido libremente el amor, desaparecen los pesos, las cargas, las obligaciones y los mandamientos. Fijaros lo que ocurre en el seno de una pareja o cuando tenemos un niño enfermo. Tú lo ves desde fuera y te haces cruces de cómo son capaces de llevar esa situación adelante. Cuando te toca tenerlo en casa, lo entiendes, es tu hijo. Con lo cual el amor ha borrado todo el peso, toda la tristeza de una enfermedad, todo el peso de un trabajo, de unos horarios, de una atención continua, de una vigilancia extrema. Da igual, el amor ha borrado todo eso. En nuestras relaciones humanas ocurre exactamente igual. En cuanto hace su aparición el amor, yo ya no lo siento a la otra persona como una carga, sino como alguien que me llena de vida, de esperanza, de fuerza, etc. Por eso es tan necesario elegir bien el circuito, empezar a hacer las cosas desde bien. Al final, todas las cosas que merecen la pena en la vida exigen un pequeño salto. Supongo que cualquiera de ustedes, el día que dejaron de ser solteros, lo entendieron, o el día que dejaron o que empezaron a ser padres, lo entendieron. Uno está muy bien soltero, haces lo que quieres, vas donde quieres y tus horarios te los marcas tú. Pero el día que descubres el amor, no te importa renunciar a todo eso, porque has descubierto algo que es mucho más grande. O los padres con vuestros hijos, igual. No es igual, no tiene nada que ver. De hecho, un hijo, lo decís todos, no te cambia la vida. Y sin embargo, pues, bendito cambio. Es verdad que pierdes algunas cosas, pero nada comparable con lo que has ganado. Con lo cual, que no me dé miedo a lo que tengo que renunciar en pos del amor. Es verdad que hay que dar el salto de fe, que hay que tirarse un poquito al vacío, pero desde esa confianza en Dios. Porque además, lo he experimentado en mi vida 100 veces. ¿Por qué no hacerlo una vez más? ¿Por qué no intentarlo de nuevo? En la retribución de Dios todo es gracia. Todo lo que tiene que ver con Él funciona de esa manera. Alguien dijo que si el amor al amigo es humano, amar al enemigo es sobrehumano. Es decir, necesita de la gracia de Dios. Pues vamos a pedírsela en esta cuaresma, en ese jubileo que, bueno, muchos de vosotros habéis vivido ya. Vamos a lanzarnos a hacer lo que parece inhumano, lo que parece sobrehumano desde la gracia y con nuestro empeño. La actitud del Padre me recuerda que en mi lucha espiritual es por devolver a mis instintos a su semejanza con Dios, a su divinización en Cristo. Es decir, como dijimos hablando del pecado, cada paso hacia Dios me vuelve humano. A más divino, más humano, a más humano, más divino. Con lo cual, no tengo nada que perder. Al contrario, si es todo ganancia, aunque me tiemble el pulso a la hora de la renuncia o a la hora de tener que hacer ese gesto, agacharle la cabeza o guardar esa palabra. Todo esto lo hace el Padre por mí, lo hace por mi bien. Como decíamos antes, no es tanto un beneficio, un favor que yo le pueda hacer a él o a mi hermano. El beneficio primigenio es sobre mí mismo. Así que no haya nada que me haga dudar. De vez en cuando aparecen esas personas en la vida y por eso los recordamos como grandes hombres y mujeres, como santos. ¿Y cuál es la sensación que nos dan? Pues que no eran de este mundo, porque no actuaban como actuaban nosotros. Que se dejaban llevar por la gracia, hasta extremos que a nosotros nos da vértigo solo pensarlo. Y sin embargo, por eso les recordamos, por eso les rezamos, por eso creemos en la intercesión de los santos. Porque fueron personas de otro mundo, dejadas llevar absolutamente por la gracia de Dios, con sus errores, con sus tropiezos, con sus tiempos de duda, sus conversiones, pero al final comprendieron qué era lo que les daba fundamento a su vida y se convirtieron en esas personas que hoy veneramos literalmente. Bueno, entramos en esas conclusiones que yo quería compartir con vosotros. ¿Cuál es la primera de todas? Pues que
La misericordia, como dice Walter Kasper, no es un caso de la justicia divina, antes al contrario. La justicia divina ha de entenderse desde la misericordia. No es que después de la justicia de Dios venga la misericordia como una novedad, es que es justo al contrario. La justicia de Dios, la forma de mirarme, la forma de tratarme, se entiende solo desde la misericordia. El amor al hombre, la paciencia con el mundo, el saber esperar el momento oportuno en el recorrido que cada uno de nosotros tenemos en la vida, solo se entiende desde la misericordia. Y esa es la primera y la mejor de todas las conclusiones. Cuando yo acudo a Dios, acudo al Dios de la misericordia. Por eso, el Papa Francisco, en la bula de convocatoria de este año jubilar, hacía tanto hincapié en que rezáramos el Salmo 136. Es ese que está continuamente repitiendo, porque es eterna su misericordia, porque es eterna su misericordia, para que se nos grabe a fuego. Es lo esencial en Dios, y después, o a la par, todas las demás atributos, pero el primero es que es un Dios de misericordia. Al ser un Dios de la misericordia, como dice José María Capodevilla, no es padre impunemente. El amor ha hecho a Dios vulnerable. O como decía San Agustín, es más fácil que Dios contenga la ira que la misericordia. Está vencido. Dios está vencido. Sabemos cuál es el punto débil. Sabemos por dónde se puede llegar a Dios. Y cuando uno sabe eso, es perfecto. Os voy a contar una anécdota personal ahora que no me oye ninguno de los implicados. En mi casa somos tres hermanos y 5 años después vino la hermana. Mi hermana, pues bueno, entre que era la chica y el ojito derecho de mi padre, por lo menos nosotros siempre tuvimos la sensación de que hacía un poco lo que los demás nunca nos dejaron hacer. Vamos, que la niña mimada, ¿no? Pues entre mi padre y mi madre siempre ha habido una conexión para la educación. De tal forma que lo que decía mi madre lo asumía y se acabó. Bueno, pues mi hermana, que era muy astuta, no lo hacía así. Iba a mi madre y le pedía permiso. ¿Puedo salir hasta tal hora? No, tus hermanos hasta los 16 no salían. Iba mi hermana a mi padre y le decía lo mismo. ¿Puedo salir hasta tal hora? Mi madre preguntaba, ¿qué ha dicho tu madre? Y ella decía, ha dicho que no. Pues entonces es que no, contestaba mi padre. Y mi hermana, al punto de mí. Claro, como soy la niña, como soy la última, como a mí ya no me queríais, como he sido un tropezón de la vida, como si mi padre se echaba a llorar y le daba permiso. Sabía cuál era el punto débil. Y es verdad, era su niña, no podía negarlo. El punto débil de Dios es este. Con lo cual, si yo quiero de verdad acceder a Dios, si quiero ganármelo, si quiero tenerlo siempre de mi parte, esta es la puerta, la misericordia, el amor que no se merece. Cuando yo lo viva, viviré con él, estaré a su lado, lo tendré del mío. Fuera de nosotros, esa imagen de un Dios jugando al ajedrez en el tablero del mundo, jugando con los hombres como si de fichas inertes se tratara. Es un Dios que se ha involucrado por completo y además por cada uno de nosotros. No es que Dios me esté probando. ¿Cuántas veces hemos defendido esa idea, lo hemos expresado? Es que estaba de Dios, como si eso, como si Dios fuera ese ser superior que puede jugar conmigo y que ahora me prueba y luego me suelta, y que ahora me aprieta pero luego no me ahoga. Yo nunca he podido con esa imagen de Dios, porque no me imagino a mi padre jugando así conmigo, ni a mi madre. Dios no está probándome, está acompañándote, está dándote la gracia para que afrontes todo lo que ocurre en la vida, porque la vida es así. Y hay que afrontar todo lo que ocurre y no pasa nada. Y como decíamos ayer, el auténtico padre, la auténtica madre que sabe educar a su hijo, no son los que tratan de evitarle todo, sino los que le van a acompañar en ese proceso. Y si se estrella contra la pared y se hace una brecha, pues los que le curarán la herida y para adelante. Por eso vamos a ir eliminando esas falsas imágenes de Dios. Como conclusión, después de haber meditado tanto esta palabra, no te está probando, te está acompañando. Por cierto, ya me viene en la cabeza, una lástima que la podía haberla traído. Hay una oración que yo alguno, creo que os la he recomendado alguna vez, a mí me vino muy bien, de Teilhard de Chardin. Lo digo porque seguro que tenéis acceso a internet y si no se puede buscar. Se llama Adora y confía. Es una oración preciosa en esa línea del auténtico rostro de Dios, de cómo me está viendo realmente, de cómo está conmigo cuando yo creo que se ha apartado de mí o cuando siento el peso de la prueba. Adora y confía, se llama. Con que pongáis eso en Google, enseguida sale esa oración de Teilhard de Chardin. La siguiente conclusión. Si para mí el amor es fundamental, es necesario para ser feliz, en Dios es constituyente. Es decir, Dios es amor. Lo es.
no es que lo tenga, no es que, no, no, es que Dios es amor. Con lo cual, esa es la mejor noticia. Cuanto más amor hay en mi vida, más Dios hay en ella. Y todo lo demás viene dado, ama y haz lo que quieras, que decía el santo. Una vez que hemos entendido eso, una vez que ese es el rostro de Dios, todo se entiende. Se relee el Evangelio de otra manera, pero es que se relee tu vida de otra manera. Se ve como si hubieras cambiado los cristales de tus gafas cuando ya no veías bien la realidad. Por eso Dios ha gestado un camino para unirse a cada uno de los seres humanos de todos los tiempos, dice el Papa Francisco. Como el Dios es amor, se va a inventar lo que haga falta para encontrarse contigo. Va a crear, como decíamos el otro día, no volverte al principio, porque si no, no hubieras aprendido nada, sino en la situación en la que estás ahora, un nuevo camino para que te encuentres con él. Que cambias la situación, que has vuelto a caer, que nos hemos vuelto a hundir en el pecado, otro camino, otro invento, para que de nuevo vuelvas a casa, para que retornes a hogar. Hace falta más fe para condenarse que para salvarse. Sería otra de las grandes conclusiones. Es decir, yo creo que uno se tiene que empeñar mucho para alejarse de Dios. Es tan pesado, nos quiere tanto, que uno tiene que empeñarse de verdad para darle la espalda. Por eso, el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, si de verdad hay alguien que puede decirle que no del todo a Dios, caos, uno se puede perdonar, porque Dios no va a ir contra nuestra libertad. Yo creo que efectivamente, uno tiene que ser muy malo, tiene que ser muy retorcido para no descubrir un día o todos los días o de una vez por todas que solo el amor es el camino del hombre y el camino de Dios. Con lo cual, no es tan difícil, no es tan complicado ir dando pasitos, aunque sean cortos, hacia el amor. Fijaros qué imagen ponía Cabo de Villa, hablando de esto, ¿no?, del empeño que tenemos por hacer las cosas al revés. Decía él: recuerdo aquel borracho que desde la calle estaba golpeando con los puños la verja de una cárcel y clamando a gritos: dejadme salir, dejadme salir. Desde la realidad, desde la calle, aporreando la puerta de la cárcel, sin saber en qué lado estamos, dónde está la libertad, empeñándome en meterme en lo que me está destruyendo, en lo que me hace un esclavo, en lo que me quita la libertad. Bueno, pues de verdad que hay que ser muy duro de mollera para no ver tarde o temprano la realidad y ponernos en camino. Es verdad que no podemos olvidar que somos seres caídos, que tenemos nuestra concupiscencia, pero tampoco podemos olvidarnos de que estamos redimidos. No, uno no puede dejarse llevar por el pesimismo de que no puedo. ¿Cómo que no puedes? Has sido redimido por Cristo, tiene su gracia. Lo más terrible es tener que asumir que no quiero, pero no porque no pueda, sino porque no quiero. Entonces, no podemos confiar en nosotros mismos, ni siquiera en nuestros mejores momentos, pero tampoco podemos desesperar ni en los peores momentos. Lo único fatal, decía Lewis, es sentirse satisfecho con cualquier cosa que no sea la perfección. Que cuesta, claro. Por eso el sacramento de la confesión es el más abandonado, con diferencia, de todos los sacramentos, porque supone un esfuerzo. Y estamos en la cultura de no esforzarse, de que a mí me tiene que caer, en cuanto acabe la carrera, un puesto de trabajo con 3.000 euros al mes, un buen despacho y coche. Y además me tiene que caer, yo no me tengo que esforzar para ello. Hemos creado esa cultura, con lo cual todo lo que supone un esfuerzo, aunque sea el mayor beneficio para mí, lo rechazamos. Es un esfuerzo, pero es lo que te da la vida, como todos los otros esfuerzos que hemos hecho para conseguir lo que ahora tenemos, lo que ahora disfrutamos. No nos pide que seamos inmaculados, Dios no lo ha hecho nunca, pero sí que estemos siempre en crecimiento. No exige una respuesta, pero invita siempre a dar un paso más. Aquello que Dios nos quiere como somos, pero nos sueña mejores. Siempre lo va a hacer susurrando, siempre va a ser una mera invitación, pero es verdad que le gustaría que sus hijos, que todos sus hijos además estuvieran en casa. ¿No es posible también en la vida de las almas un viaje inútil y a la vez provechoso? Un viaje de ida y vuelta tan innecesario como eficaz. Todo esto que nos ha ocurrido en la vida es fácil que nos hiciera falta, que necesitáramos verlo, que tuviéramos que experimentar lo que nos ha pasado para entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona la vida, cómo funciono yo y cómo funciona Dios. No pasa nada. Da igual los vuelcos y los tumbos que he dado o que vaya dando en mi vida. Si he entendido cómo funciona este sistema, es cuestión de seguirlo. Decía San Agustín: nuestra vida en medio de esta peregrinación no puede estar sin tentaciones, ya que nuestro progreso se realiza precisamente a través de la tentación. Y nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido,
ni combatir si carece de enemigo y de tentaciones. Con lo cual, que no me tiemble el pulso ante la vida, ante mis fallos, ante los errores, si encontráis esa oración de telar que os decía, va también por esa línea. Que no te asusten tus fallos morales, ni tu cansancio psíquico, ni siquiera nuestros pecados. Estás en las manos de Dios, tanto más fuertemente cogido cuanto más triste y decaído te encuentras, dice esa oración. Quizá por ahí anda nuestra mayor tentación. Ese es el mayor peligro del cristiano, del que se ha tomado esta vida en serio. La tentación casi nunca es abandonar la casa. Eso es muy drástico. Yo creo que la mayoría no, aunque a veces lo hagamos con nuestros pecados, pero nadie quiere irse de esta casa. La tentación que nosotros tenemos es mucho más sibilina y mucho más terrible. Es la de no querer ser hijos, querer ser jornaleros. Decía el autor este, Cabo de Villa, decía, la vida de jornalero supone una vida de calidad muy inferior, pero también de menor exigencia. Asumir la condición de hijo supondría reemplazar la idea de la justicia por la del amor. Y hay algo más exigente que el amor. Esa sí que es la tentación. Si yo estoy como jornalero, pues basta con cumplir. Tengo que hacer lo que se me manda, como el hijo mayor, nunca he desobedecido una orden tuya y ya está. Vengo a misa, cumplo con el ayuno, me confieso de vez en cuando, ya sabéis, el juego de palabras ese que hizo alguno, no, el cumplimiento. Si me quedo en eso, prefiero ser jornalero porque es mucho más fácil. Si me doy el saltito hacia el amor, ahí ya es más complicado hacer las cosas bien siempre, llegar hasta el final, hasta las últimas consecuencias, ahí es bastante más duro. Con lo primero basta con cumplir, con lo segundo nunca estaré totalmente cierto de haber hecho todo lo que podía. Y esa sensación la deberíamos tener todos a lo largo de la vida. Conformarme con ese cumplimiento, fijaros lo que decía Hayek, él empieza uno de sus libros, quizá el más famoso, La fe de los demonios, definiendo lo que es un cato, parte de la palabra católico. Dice, para mí un cato es un cristiano que se queda corto. Y dice, la iglesia, me temo, está llena de catos. De los que empezamos a ser cristianos, pero lo de llegar hasta el final nos cuesta. Lo de beber el cáliz hasta las heces, eso ya es más complicadillo, es bastante más difícil. Si me quedo con jornalero, pues eso, me creo una serie de normas y mandamientos, cumplo con ellas y ya está. Pero eso es infantilismo. Pues eso, basta con que haga lo que me mandan y ya está. Nuestra espiritualidad tiene que ser la de la infancia, no la del infantilismo. Volver a la confianza, ponernos en las manos de Dios y llegar hasta donde haya que llegar sin estar ahí midiendo. Cuando alguien ama de verdad, lo hemos dicho antes, desaparecen las normas, porque el amor lo cambia todo. No es que desaparezcan los mandamientos, es que se llevan a su máxima potencia. No hago las cosas porque estén mandadas, sino porque entiendo que es lo mejor para mí. Mejor para los demás, la mayor alabanza que pueda hacer a Dios. La ley dice, hasta aquí es obligatorio. La gracia dice, hasta allí es posible. Esa imagen es preciosa. Vale, puedo cumplir con ser cristiano, sí. La gracia te dice, hasta allí es posible. Puedes ir más allá de lo que está mandado. Es más, cuando tú a otra persona le das más de lo que se espera, la descuadras. Cuando si él creía que tú le ibas a dar perdón y además del perdón le has montado una fiesta, el amor ha roto todo lo que pudiera quedar en ti y en la otra persona. Por eso, porque has hablado el lenguaje de Dios, es el lenguaje que casi nadie se espera hoy en día. Así que, ¿qué tengo que hacer con todo esto? Pues no retrasar la vuelta, no seguir esperando. Acordaros de la promesa de Cristo al buen ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hoy es hoy. Y se moría en cuestión de horas. Así que hoy estarás conmigo. La perdición no es tener el alma más negra, sino seguir apelándome a mis claridades propias, dice Hayek. Es decir, no quiero o me da miedo dar el salto hacia el amor de Dios y me agarro a lo que siempre me ha agarrado y que me ha llevado donde me ha llevado. Y eso es mucho más triste. Dar el paso hoy porque el amor solo se paga con amor. Porque solo hay dos días, decíamos ayer y antes de ayer, en los que no se puede hacer nada, ayer y mañana, hoy sí. Porque de momento no se arranca la cizaña, pero no sabemos cuándo va a llegar la cosecha, con lo cual no conviene perder ni un solo día. Porque psicológicamente puede parecer difícil dar un cambio así, pero, y perdonadme que parafrasee el Evangelio, aquí hay alguien que es más que la psicología, que decía Jesucristo. Aquí hay alguien que es más que Salomón. La psicología, Dios mío, parece que lo quiere o que lo va a explicar todo, pues hay algo más que la psicología, se llama gracia, se llama Dios.
Y si conocemos el 10% del cerebro y la psicología un 10% de ese 10%, pues creo que no puede explicarlo todo todavía, al menos. Así que hay algo más que ese temor y temblor a dar un paso psicológico en mi vida que supone déjate llevar por la gracia. Para ello, otro paso. Momentos privilegiados los tenemos todos en la vida, que dan impulsos, pero que luego hay que convertir en actitudes. El que no crece peca, y el no ir a por todas es parte del talante de nuestra generación. Por eso os he puesto una frasecita en el folio de Joel, en el capítulo 2. Convertíos a mí de todo corazón. No dejéis esos cachitos, no dejéis esos restos de lo que tanto nos cuesta cambiar, si es que eso es lo que hay que sanar. ¿Qué más da que yo limpie todo un corazón o todo un cuerpo cancerígeno si me dejo dos trocitos sin tocar, el cáncer sigue ahí? Convertíos a mí de todo corazón, no dejéis nada sin cambiar. Nuestros pecados en determinado momento se hicieron dueños de nuestro corazón poco a poco, a menudo casi imperceptiblemente, y así es como tenemos que dejar obrar a la gracia, poco a poco. La tentación de un recién convertido es querer cambiar todo y a todos de golpe, porque a él le ha ocurrido así. A lo mejor mi sistema es otro, pero igual que poco a poco dejé que se colara el uno, pues que se cuele el otro. Fijaros lo que dice el Papa Francisco. La experiencia de la gracia no puede ser referida como la vivencia de sucesos maravillosos o extraordinarios, sino más bien como la inferencia de una presencia discreta, imperceptible puntualmente, pero que se impone a la hora de una mirada global. Poco a poco, paso a paso, pero hay que darlos. La vuelta es volver a lo sencillo, a la infancia. ¿Cuándo será eso? Pues no importa si lo estamos haciendo, si queremos hacerlo. Esta mañana la verdad es que me ha conmovido, ha sido muy... Iba andando por una acera y he visto salir un chaval que iba al colegio. Y detrás mío venía una chica que iba al mismo colegio que él. Y detrás de mí le ha llamado. Bueno, pues el chico se ha parado y se ha vuelto. Y según iba la chica hacia allá, y eso ha sido lo que me ha conmovido, el chico ha venido andando hacia ella. He dicho, fíjate qué gesto. En vez de esperarla, y cuando llegue a ella seguimos caminando, puesto que la dirección era aquella, no, el chico no ha esperado, ha venido hacia ella. He dicho, qué cosa más bonita. Luego me he pegado detrás de ellos, a ver de qué, pues 11, 12 años, de qué iban hablando, y he dicho, Dios mío, si es que la vida podía ser así de sencilla, así de humana, con esos gestos tan bonitos, sin mayor explicación, sin mayor intención. Su amiga se ha parado, ha ido por ella para ir caminando juntos un rato más. Hoy en día todo lo complicamos ya. Nos hemos hecho tan adultos, somos tan graves y tan serios, que hasta un gesto como eso seríamos capaces de interpretarlo mal o de llevarlo a otra manera. Pues vamos a volver, vamos a cometer la chiquillada que decía Hayek ayer. El menor dice, recogió sus cosas y volvió. ¿Por qué el resucitado aparece con sus llagas y con sus heridas? Pues porque cuando volvamos a casa, cuando empecemos a dar estos pasos, conviene que las heridas estén ahí. Ya sabéis aquello de que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Si yo me olvido de todo lo que he pasado, es fácil que vuelva a repetirlo. Así que conviene que estén ahí las cicatrices. Cada cicatriz me recuerda que estuve al borde de la muerte y que además fui un héroe y que con la gracia de Dios aquello se curó y yo he salido. Pero cada vez que toque esa herida recordaré todo el proceso para que no se me olvide, para que no vuelva a cometer una y otra vez los mismos errores. Por eso el Cristo resucitado lleva las llagas de la pasión, para que no se nos olvide todo lo que sufrió por nosotros, todo lo que nuestro pecado sigue hiriendo el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. En definitiva, como dijimos al principio, si el pecado te imposibilita llegar a ser lo que podría ser la gracia, invierte esa situación. Es cuestión de lanzarme para llegar al sumo de lo que yo podría llegar a ser. La misericordia constituye, por así decir, el signo bajo el que se desarrolla la entera historia de la salvación. Y hay que dar un pasito más y último. Una vez que yo he regenerado mi vida, lo que he recibido gratis, dalo gratis. El amor no es para quedárselo. Si toda esa relación, toda esta historia de amor del hijo menor se queda en el hijo, es decir, no le une al hermano mayor, algo ha fallado. Si el hermano mayor tarde o temprano no acaba perdonando y amando y uniéndose al hijo pequeño, algo ha fallado. Todo lo que yo he recibido y he vivido tiene que repercutir en los demás. Cuando salgamos de la iglesia después de misa, no podemos ser los mismos que cuando entramos. La oferta de Cristo, acordaros, empezamos así: sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto, o sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso.
Si yo soy un campo que no contiene más que hierba, no puedo producir trigo. Puede que segar la hierba la mantenga corta, pero seguiré produciendo hierba y no trigo. Si quiero producir trigo, el cambio tiene que ir más allá de la superficie. Eso significa ser perfectos. Quería decir que debemos someternos al proceso concreto. Así lo contaba Lewis de su propia conversión. Está muy bien que seguimos la hierba de mi vida. Está muy bien que eliminemos el pecado y todo lo que nos ha apartado de Dios. Pero es que además puedes dar trigo. Es que además puedes dar fruto para los demás. Es que además no basta con que no seamos malos, es que podemos ser buenos. No basta con que no hagamos el mal, es que podemos hacer el bien. Porque estamos hartos de comprobar que cuando en este mundo, para que el mal triunfe, basta con que los buenos no hagan su parte. Bueno, pues hay que dar ese salto hacia afuera, ese salto hacia los demás. El proceso lo ha descrito perfectamente el Papa Francisco en la bula del rostro de la misericordia. No juzgues, perdona y da. Empieza por no juzgar, puesto que a ti no te han juzgado. Perdona, porque tú has sido perdonado. Y da, porque gratis te lo han dado a ti. Así de sencillo como es nuestro Papa. La misericordia no solo afecta al obrar del Padre, sino que se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus hijos. Por eso, todo el juicio final juzga la misericordia. Porque tuve hambre y me disteis o no me disteis de comer. Porque tuve sed y me disteis o no me disteis. No es que Dios te diga, vas a ir a este lado o vas a ir a ese. Eres tú el que a lo largo de toda tu vida elegiste hacer esto o no hacerlo. Con lo cual, al final de vuestra vida os examinarán en el amor. Os examinarán de todo esto. Por eso, cada hombre y cada situación es a la vez gracia que pugna por nacer en el pecado y pecado que pugna por asfixiar la gracia. En cada hombre y en cada acontecimiento, acordaros lo que lo decíamos que salía en el prefacio de Adviento. Cada persona que me voy a encontrar en la vida es una oportunidad para que venza la gracia. La gracia es de Dios, pero será por mi ayuda, será por mi trabajo, será por mi esfuerzo. Dadle posibilidades al amor que se esconde en cada hombre y en cada mujer que encontraréis. O esa otra imagen también del Papa. Pedro pasó de pecador a pescador. Conversión y misión quedan así unidas en su corazón. Sus pecados no le harán renegar de la misión recibida. Y fijaros que Pedro pasa por donde pasa, que a lo mejor cualquiera de nosotros nos hubiéramos hundido en la desesperación, en el pesimismo, en yo no sirvo, yo no puedo, yo no... No, no, no. A pesar de sus pecados, de su tozudez, fijaros que después volverá a cometerlos. Acordaros de esos encontronazos con San Pablo, porque San Pedro se equivoca por cabecita. Bueno, pues a pesar de eso, no renuncia a su misión. Es como es, tiene sus fallos, tiene sus pecados, tiene su proceso ante Jesucristo, pero conversión y misión van a la par. Si yo me he convertido en la misericordia, tengo que repartir esa misericordia. Termino, como no podía ser de otra manera, con la imagen de María, con la figura de la humana por excelencia, de la divinizada, de la llena de gracia, de la inmaculada. Han sido varios los autores que han señalado la peculiaridad de las cuatro mujeres que salen en la genealogía de Jesucristo. Son una selección de lo peor de la humanidad. Las cuatro que salen, curiosamente, en esa genealogía de Cristo, son a cual peor. La primera de ellas es Tamar. Tamar es una mujer que para quedarse embarazada del pueblo elegido, finge ser una prostituta. Y sin embargo, el hijo que sale en la genealogía de Jesucristo es el hijo de Tamar. Así que esa mujer supo vencer el moralismo y fue la madre del elegido, la que continuó la genealogía que nos llevó hacia Jesucristo. La siguiente mujer es Rahab. Rahab es una extranjera y sin embargo es ella la que salva al pueblo de Israel y por lo tanto entra en esa genealogía y es una extranjera, no es del pueblo elegido. Con lo cual, cualquier humano la hubiera desechado, pero la misericordia obró el milagro. Ruth vence el orgullo de la nación escogida porque ella es de fuera, es la nuera. E incluso se la invita, ha muerto tu marido, te puedes ir donde quieras, pero ella sigue estando allí y da descendencia. O por último, Betsabé, la que vence el orgullo del salmista, del rey David, nada menos, del rey por excelencia para el mundo judío, pues el fruto del pecado del rey David con Betsabé es Salmón, del que después continuará la descendencia. Así que esas cuatro mujeres
que necesitan de la misericordia de Dios son de las que se ha servido Dios para continuar su historia. Y por eso María resulta que esa miseria es el trono de la misericordia. Es María. Ella, la carne humana como la nuestra, tan pequeña, tan poquita cosa como somos nosotros, es el trono de la misericordia. Es el seno de Abraham. Es la hija de Sion. Así que María es un ejemplo de a lo que podemos llegar nosotros confiando en Dios. Respondiendo con su fía cada mañana, sin comprender, sin saber muy bien cómo y dónde va a acabar todo eso, cómo va a ocurrir todo lo que le ha prometido, cómo explicarse que su hijo acabe muerto en la cruz, pues con un fía cada mañana, con la confianza puesta en Dios, que ha sido el que le ha hecho el trono de la misericordia. Pues que María Santísima sea para nosotros ese aliento, ese acicate cuando sintamos temblar nuestro espíritu, nuestra voluntad de seguir los pasos de la misericordia, que ella nos descubra al Dios de la misericordia, cuyo rostro es Jesucristo, y que así lo vivamos el resto de nuestra vida. Termino con una frase del Papa Francisco. Alguien dijo que es conveniente terminar con una frase de alguien que habla bastante mejor que tú. Yo, en vez de terminar, os he llenado estos 4 días con frases de alguien, de muchas personas que han expresado bastante mejor que yo estas realidades. Vamos a terminar con el Papa y con un fragmento de esa bula que ha convocado este año y que estamos disfrutando todos. Dice así: la misericordia de Dios es su responsabilidad con nosotros. Él se siente responsable, es decir, desea nuestro bien y quiere vernos felices, colmados de alegría y serenos. Es sobre esa misma amplitud de onda por donde se debe orientar el amor misericordioso de los cristianos. Como ama el Padre, así aman los hijos. Como Él es misericordioso, así estamos nosotros llamados a ser misericordiosos los unos con los otros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.